Queden bien maquilladas. ¡Ay, ay, ay, ay! No ser pendejos como siempre, ser muy inteligentes. No ser pendejo como es. La respuesta más popular es... algo que caracteriza a un militar. ¡Ser caquino! Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. En Somos Cacahuatén, Negadín, Chiquitín. Nuevo video en el canal. Sí, amigos, ya esta vez tenemos un video bastante chingón. Un video que se van a divertir bastante en casita, ¿qué es? El reto de la harina con 100 mexicanos, dijeron. Así es, vuelve 100 mexicanos, dijeron. Pero esta vez... épico, épico eso. Con un reto muy divertido que es la harina nueva. Vamos a ir haciendo preguntas con el crew. El que responda mal, la respuesta que tenga mayores puntos... es la ganadora. Él se salva. Él se salva. Y el que pierda... llevará la almohada del castigo, güey. La almohada del castigo. Esta almohada va a tener harina, ¿eh? Vamos a ver quién se salva, quién acumula más harinazos. Así que nada, va a estar muy bueno este video. Ojalá me salve, ojalá conteste bien, güey. Está difícil, mucho, porque hay unas preguntas bien random de ahí que ahí todo el mundo no sabe, pero bueno. Así que amigos, igual ya saben que aquí dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y vean el día que estamos subiendo video, que son cada martes de 2:30 a 3:00 de la tarde. Como siempre, bueno, nada, vamos a darle como siempre con la mejor actitud. Así que sin más que decir, comenzamos. ¿Te gusta el programa de 100 mexicanos, dijeron? La verdad, siempre he querido estar en ese programa, siempre quise. Ahora solo lo puedo ver en repeticiones, pero hoy 100 mexicanos dijeron, me la va a pelar, pinche perro. Puras mamadas, puras mamadas. Pinche choque de mierda, ahorita te voy a ganar y vas a quedar cara blanca. Cara blanca. Viene el balcón y viene con todo. Dometrillo, ¿qué tal para las preguntas de 100 mexicanos? Papi, ya sabes que yo siempre soy la más popular. Puede ganar. Ya sabes. Yo también vengo filoso, papi. También es filoso, pero ya vi por qué. Mira, verga, mi ahora es cocha, ¿no? Que solo por hoy. Solo por hoy, dijiste. 24 horas tomando cerveza. Bueno, amigos, para saber con quién nos toca, vamos a hacer una pequeña tómbola. Uno con uno, dos con dos, ya saben la regla. Así que hagan una fila. Fila. Yo me tocó este. Vamos a ver quién va a pasar primero. Saco yo. Vale. Saco yo. Puta, vos. Se va a enfrentar conmigo el número 2. ¿Quién es dos? Llevo la verga, chamaco. Vamos a ver, el estudiante. Ey, aguas, bicho, tú ya te hablaste que estudiaste. Ya está oxidado. Fresco esa madre. Oxidado. Está olvidado. Está con telaraña, güey. A ver, a ver, voy yo. Este es del Carrizo y este es mío. Ajá, al final es mío. Yo primero. El número tres. Falcón. Venga, Carrizo. Carrizo va a enfrentar con 4. Amigo, pero bueno, amigos, no queda más que decir que la cocha y la gallina. El número 1. Así que, amigo, vamos a empezar. Va a arrancar la cocha y la gallina coquena. Los gemelos, vamos a ver quién de los dos. Los gemelos, patilla. Está viendo el color, verga. ¡Come, sabo! ¡No mames! ¡Te dije que la llevara! Valió pito la hielera. ¡Ay, verga que la escondieras en tu casa! Antes que empecemos, como ven, hay un cojín en el cual le vamos a poner harina. ¿Cuánta? No es de eso, tranquilo. Es caspa de diablo. Bien, bien maquillado. ¡Ay, ya! Las chicas trans. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿A quién le va Dome? Voy a... la gallina coquera. Vamos, qué gordo. ¿A quién vas? La cocha. Dan mis dos sabores acá. Lo siento, más joven. ¡Oh, my God! Vamos a empezar con la primera pregunta. El que responda, la que tenga mayores puntuación, la más popular gana. Va la primera pregunta. Cuando piedra, papel, tijera, ¿quién va a responder primero ahorita? Piedra, papel, tijera. A las tres. Dale. ¡Puta! Alan va a responder primero. Empezamos con la pregunta para la cocha. Cocha, si tu suegra... Un saludo, mi señorita linda. Tu suegra está viendo este video, ¿eh? Ayer me llevó al nutriólogo, no quiere ya no quiere ver esta. A ver, tu suegra está viendo el programa. Si tu suegra... gaviota. Fuera una víbora. ¿Cuál sería? Puta madre. Ahí métele coco porque es tu suegra. Tu suegra está así viendo ahorita, mira. Hijo de su puta madre, Alan. Me voy a partir tu madre, Alan. Donde me diga que soy una coralillo o algo. Sería una nauyaca, que no es tan peligrosa. Nauyaca.
Perdiste, no hay nahuyaca en la lista. Con que des la que sea, ganas. Si tu suegra fuera una víbora, ¿cuál sería? Una pitón. Tampoco. No, no, le doy entonces. Bueno, vas tú. Pero lo voy a decir yo por punto, no es porque lo sea, esta es su grita linda. Fuera una víbora, ¿cuál sería? Anaconda. No, ok, si está anaconda. Con 23 puntos. Anaconda. Si tu suegra fuera una víbora, ¿cuál sería? Hay un chingo. La respuesta está. Quien gana es la concha. Voy a mostrar para que vean que no hay trampa. Coralillo tuvo 8 puntos. Güey, cascabel, serpiente sí, cascabel. Es la más popular, güey. ¿Ah? Okay. Tú sostienes la almohada y tú le jalas la cabeza, ¿ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, vámonos con la segunda ronda. Como Alan ganó, él tiene derecho a responder primero. Ok. Va. La capital de Colombia. Voy a ayudarte. Bogotá. Medellín. Incorrecto. Ganó Bogotá. Dale. Venga. Venga. Vámonos con la segunda ronda que soy yo contra. Dometrillo, venga, Dometrillo. Dos me tiene un pezón en la pierna, mira. Mira, cuatro, aquí tiene dos. Tengo cuatro. Aquí tiene uno y dos encima. Un pezón en la pierna. Pues bueno, amigos, viene la siguiente contienda. Como ya vieron, aquí está el Wichin Chaquetín contra el Dometrillo. Vamos a ver quién es más inteligente o quién utiliza más sentido lógico. Pero para eso traemos al mismísimo Chamán. Bueno, hoy tenemos preguntas las cuales ustedes deben ser muy inteligentes, ¿eh? No ser. Como siempre, ser muy inteligente. No ser pendejo como ese. Una cara blanca de mierda, ¿eh? Así que es momento de agilidad para que puedan responder. Corte comercial, Terrenator. ¡Terrenator! Amigos, es momento de que su mente hoy, la agilidad mental es importante, ¿eh? No preguntas pendejas, son preguntas de agilidad mental. Ponerse en el lugar de lo que está preguntando el conductor. Piedra, pelo, tijera, para ver quién va a ser el primero en contestar. La una. Piedra, pelo, tijera. Venga. Piedra, pelo, tijera. Venga, güey. No aseguro nada. Preguntas que van elevadas de nivel, ¿eh? No, preguntitas así todas. Fáciles, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Escucha muy bien, Huicho. Si tus zapatos hablaran, ¿qué te dirían? Apestan los pies. No, siguiente. ¿Quién podrías contestar tú? Cabila con un chueco. Este es un pendejo. No, sigue. Amárrame la agujeta. Siguiente. Que los lave. Lávame. ¡Tin, tin, 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 tin! Tú das la respuesta más alta, aparte de lo que los zapatos, si hablaran dirían, lávame, ¿qué contestarían tus zapatos? Ponme talco. ¡Talquéame! ¡Has ganado! Había descansar, comprar otros, lávame, camina y... Iba a decir camina. Una, dos, tres. ¡Pah! ¡Ey, bicho! Ahí se ve claramente que está estudiando de bueno, andar este, papi, que ya, voy. Ya se nota. Te faltó imaginación, bien. Papá. Me la vas a pelar ahorita, vas a ver. Como dos me ganó, él automáticamente tiene el pase para ¡no! responder primero. Pero no todo está bueno, perdido, coñazo, no todo está perdido. ¡No, dos! Pregúntate algo sencillo. Okay. Dosme. Puta madre. Algo que tus vecinos hacen muy temprano y te puede llegar a molestar. Ah, ya sé. Escuchar música. Bro. Bien. Sí, está aquí. Está aquí la pregunta. Tienes que superar. Ok, la otra vez la pregunta, dime la otra vez. Algo que tus vecinos hacen muy temprano y puede llegar a molestarte. Gritar. No mames. Esta vez están las respuestas de ambos competidores, amigos. Pero déjenme decirles que la respuesta más popular es. Por favor, música fuerte. Música fuerte, 23, y tú dijiste gritar, Huicho, 7 puntos. Puta, ¿cómo dije? Hasta abajo, dos meses tu turno. A huevo, pelaste, Huicho. Una, dos, tres. Ella no tiene harina esa madre. Quiero un mamá. Mira cómo está hablando. La frente, mira la frente. Que echarle otra vez. Él no tiene harina, cómo que va la frente. Es repellado. Me entró en la nariz, güey. Para que no terminen así, mira. A la verga. Mucho músculo, pero el cerebro todo mierda. Bueno, amigos, como vieron, perdí en este reto de la harina. Vámonos con Falcón y el Samurái. Contra Santa Claus. Aquí les va una pregunta que 100 mexicanos dijeron. Pero tijera. Ay, qué reparo. A ver, en la encuesta
En la encuesta de 100 cacahuates dijeron, ¿a quién le vas a sacar? Al peluchín, peluchín, peluchín. Anda la chingada, pinche peluchín, güey. Vos te vas a comentar a cada rato. Yo peluchín. Yo le voy al Falco, güey. ¡A huevo! Yo al Chaparro. Aunque los dos tienen los pésicos, te voy a ti. Algo. Estás nervioso, de perro. Estás nervioso. Algo que caracteriza a un militar. ¡Ser caquino! No, no. Eso sí. Ser caquino. Eso sí. No está en la lista. Entre compañeros. A ver, algo que caracteriza a un militar. Cabello corto. Está madre. Bueno, sí está. Algo que caracteriza a un militar. El uniforme, ¿no? Sí, las respuestas están de los dos. Puta huevo. El ganador indiscutible es el Chaparro. ¡Santa Claus! ¡Ey, yo no te di Santa Claus! ¡Agárralo, agárralo! ¡Un viejito parece! ¡Un viejito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! La respuesta, el número uno era uniforme, güey. La segunda era arma, ahí botas, traje y el último corte de cabello con cuatro. Yo dije, la dije mal, alta. Con cuatro, aquí está, amigo. Listo. Si empataran, habría un desempate. Desempate. ¿Ya? Vamos a ir con esta pregunta. Tiene que ver con caricaturas. Nueva, como ganó, automáticamente va a ser el primero en contestar. Así que. Está comiendo la madre. ¡No mames! Animal protagonista de las caricaturas. Para los perros. Perros, ok. Está perro. Está animal protagonista que ha hecho muchas caricaturas, güey. Conejo. Están las dos. Y la respuesta es. Para. ¡Ya! ¡Gana por conejo! ¡Ahí lo va la raya! ¡Te lo va a la cabeza! ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola, mierda! ¡Sácalo! ¡Me entró en la nariz, güey! ¡Caen los ojos marcados! Iba a decir dinosaurio, güey. No, la primera era conejo, obviamente, Box Bunny. No, de ahí va perro, gato, ratón y pato. ¡Puta, quedé en segundo lugar, verga! Vámonos con la tercera y última ronda entre Falconi y el Légado. Mira, aquí tienes alguien en la boca, güey. ¡Oh, my God! Vamos con esta. Quien responda a esta, automáticamente ya pasa a la semifinal. Si tuvieras la barriga de Santa Claus, ¿qué te costaría trabajo hacer? ¡Oh! ¡Ejercicio, ejercicio! No, mami. No, mami. ¡Fiesta! Si tuvieras la barriga de Santa Claus, ¿qué te costaría hacer? La neta, es una experiencia personal. Me cuesta amarrarme las agujetas. Sí, ya, mate, chamán. Yo siento que es eso. La respuesta es... ¿Quién es correcto? Yo lo vivo por eso, güey. Es igual él. ¡Falconi! No mames. Era agacharse, güey. Aguanta, agáchate, panzudo. ¿Sí? ¿Cómo? No, ese no es agacharte, idiota. Agacharte que te vas a poner a ti. Papá, puta, me voy a agachar a recoger algo. Ni más que agua, es una sentadilla para recoger algo. La segunda era correr. Tercera, la que dijo Falconi, ejercicio. Abrocharse el zapato de la que tú dijiste con 7 y caminar con 5. ¡Huevo! Vámonos con la última ronda que es Tío Gordito y Carrizo. Bueno, familia, estamos con esta, la última ronda que va a ser entre el Tío Gordito y Carrizo. ¿A quién le va de estos dos? A Tío Gordo. Le voy al Panzudo. Al Panzudo. Al Tío Panzudo. ¿Nadie le va a Chucky? No. ¿A quién le vas? Yo le voy al Carrizo. Yo sí le voy a los dos, güey, porque los dos fueron por mí. Tío Gordito contra Carrizo. Vamos con piedra, papel o tijera primero. ¿Quién va a responder? Piedra, papel o tijera. Bien. Piedra, papel o tijera. Tío Gordo, Tío Gordo. Si fueras un príncipe, ¿a qué princesa de cuentos seguirías en Twitter? Cenicienta, ok. ¿A qué princesa de cuentos seguirías? A Fiona. La primera era Cenicienta con 73 puntos. Blancanieves, Ariel, Bella y Diana. Ahí está, amigos. Dos, tres. Me entró la nariz, güey. Oye, voltea la cámara. Para el luchador, Chesma, güey. Chesma, güey. Pues
ser la segunda y última ronda, tío gordo, si ganas. Si ganas, sí, iría a una muerte súbita, ¿eh? Vámonos con esta pregunta. Dice, menciona una fruta que es muy rica, pero difícil de partir. La nuez. No está. No es fruta, pendejo. Anda soplando, perra. ¿Y tú para qué caes en sus juegos? Te estás jodiendo. Piensa bien. La respuesta es, primer lugar, Coco. Chesman, 1, 2, 3, venga. En honor a mis compadres de la lucha libre, güey. No. La verga está la morra. A su madre. La verga media morra. Fue antifaz, güey. Vamos con la tercera y última para pasar a la final. Menciona algo que el cuerpo humano tiene en gran cantidad. Menciona algo que el cuerpo humano tiene en gran cantidad. Agua, sí, ¿ah? Agua. La respuesta es para... Sí, para que se aborda. ¡Agua! ¡Qué gordo! ¡Quería perder a huevo! ¡Adiós, Carrizo! Chida la silla, güey. A ver. Es pareja de película de terror, de verga, sí, güey. La monja, güey. Monja. ¿De qué el doble? Como los ganadores, ya saben, el Falcón y la Cocha, Tío Gordito y Dosme. Un disparejo, los dos primeros que salgan se van a enfrentar, ¿va? Una, dos, tres. ¡Disparejo! ¿Nadie? ¿Venga otra vez? ¡Disparejo! Alan, está haciendo trampa, Alan. Bien. Otra vez, una, dos, tres. ¡Disparejo! No. Alan, vamos a ganar primero. ¡Por trampa! ¡Disparejo! Va con Tío Gordo, venga. Con Tío Gordo y la segunda ronda, el Dosme. Para antes de empezar, ya saben, un piedra, papel o tijera, ¿quién va a responder primero? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Mamá! ¡Favorito! Yo al panzudo. Panzudo. La cocha. Nombra un lugar al que vas porque alguien te lo recomendó. Un restaurante. Así está la respuesta del panzudo. Así está. Venga. ¿Cocha? A un río. Mira, amigos, la respuesta fue la que dijo el Yubolito. Es restaurante, mire, manda. Cine. Antro, dentista y doctor, la que tú dijiste. Vamos, amigos, con la siguiente. Si el tío gordo, gana esta, y automáticamente está en la final. Vamos. ¡Animal! Si pudieras reencarnar en un animal marino, ¿cuál serías? Un tiburón. ¿Está tiburón? ¿Tú cocha? No mames. En una orca. ¡Tres! ¡A huevo! ¡Ballena! ¡No, es diferente! ¡Orca, bueno, ya valió verga! ¡El ganador es tío gordo! Voy a poner yo acá abajo porque si no la cocha baja esa manga. Ahí no, ahí no vas. Ponte orca. Una, dos, tres. A la verga, ya con tirria, madre. Vámonos con la semifinal entre el Dosme y el Cavernícola. Cavernícola de Falconi. Esta va a estar criminal. Esta va a estar criminal porque. Criminal porque. Es semifinal. Y la semifinal sabemos que es más complicado todavía. Piedra, papel o tijera primero. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Dosme. Venga, Dosme. En un bar, ¿cómo te das cuenta que alguien está interesado en ti? Te mando una copa, güey. Una copa, ok, vamos a ver. ¿Qué? Paco. Te voltea a ver cada rato. Sí. Ok, la dos está. ¡Y eso que vas al antro! Venga. ¡Hola, mierda! ¡Venga, amigo! ¡Ahí está el mimo!
Si Falcón y respondes correctamente, estás en la final. ¡Huevo! Estás en la final. En las películas, el viejo oeste. ¿Cómo identificas a un vaquero, güey? Por su vestimenta. Por su vestimenta. Por su vestimenta. Sí, sí está, sí está. ¡Huevo! ¿Cómo identificas a un vaquero en el viejo oeste? Un vaquero en el viejo oeste, güey. Por sus botas, güey. Venga, eso. ¿Cómo contestó? Es lo mismo que el güey. Y el ganador es... ¡Dormete! La primera. ¡Chúpala, sombrero, pues, pendejo! Sombrero, botas, dijo, ¿dónde? ¡Madre! Tú dijiste ropa, o sea, vestimenta, perdón. Sombrero, papá del oeste. ¡Chúpala, puto! ¡Una, dos, tres! ¡Chúpala! ¡Mi ojo me entró, güey! Bueno, amigos, como ven, están empatados en Falcone y Dosne. Quien responda esta prácticamente está en la final. Cuando nadas en el mar, ¿de qué debes tener cuidado? En el mar de las olas. Dos. ¡Siesta! ¡Siesta! Cuando nadas en el mar, ¿de qué debes tener cuidado? De no ahogarte. Otro está, está, está también. Así que el ganador es... ¡Puta madre! ¡Tú ganaste! ¡Gana Falcone! Tiburón. Más segunda, serio. Obviamente ahogarte, tener cuidado. Las olas que dijiste, agua y profundo. ¡Ah, ah, ah! ¡Puta madre! ¡Vamos, agárralo, Paqui, agárralo! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Hijo de la virga! ¡No, no tiene, no tiene normal! ¡No! Bueno, vámonos con la gran final. Falcone contra Tío Gordito. Esta gran final. Te dan igual a dos preguntas. Quien responda a dos, gana. Vamos con el piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Puta! ¡Tío Gordito! ¡Vamos! ¡Favoritos! ¡Falcone! Voy a saber. Fruta que compras en varias piezas en el supermercado. Plátano. ¿Está? ¿Está? Perfecto, perfecto. ¿Ves? ¿Vamos? ¿Vas tú, Falcone? ¡Manzana! Venga, venga, también está, también está. Ok, y el ganador de la primera ronda es... ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tío Gordito! Uva, la segunda plátano que dijo Tío Gordito, la tercera manzana, hijo naranja y fresa. Llegó el momento, amigos, del castigo al chamán. ¡Dale, machín! ¡Tres! ¡A la verga, ya estoy tirria! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos a hacerlo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, Kevin! ¡Agárralo, chamán! Ustedes bien verga, sí, güey. El más longevo del crew, Falcone. Bueno, amigos, si el tío gordito responde correctamente, ganas campeón, el programa. Falco, automáticamente tiene tío gordito de derecho de contestar primero. Vámonos con esta pregunta. Si Vicente Fernández fuera tu papá, ¿qué te regalaría el día de tu boda? Tres. Una casa, güey. Una casa. ¿Sí está? Sí está, sí está casa. Sí, está pone bien, de coco. Si Vicente Fernández fuera tu papá, ¿qué te regalaría el día de tu boda? Wey. ¡Un caballo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Está, 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 pero una... ¡Terminator! Vamos ya con la última, la última. El que conteste ya aquí, gana. Es la última pregunta. Yo gordo, Falcone, concentrado. Y va a responder Falcone. Venga. La pregunta es, otra forma de decir casa. Mi hogar. Sí, sí, sí. Otra venga, forma de decir casa. Vaya, tres. Chante, va a decir. Dos. Forma. Una osa. Está, así está. Las dos respuestas, amigos, la están choza, en la tabla. Las dos están. Choza. Vamos a ver. Choza está. Choza. ¿Cómo le dirías a la casa? Penthouse. Vivienda. ¿Está? Casona. No. De puta. No, pero la primera. No, ok. Ya. Vale. Y el ganador de 100 mexicanos dijeron, según decían el ganador indiscutible, es... ¡Falcone! Después cantón, vivienda, choza y apartamento. Así que, Falcone. Felicidades, venga, felicidades, Falco. Venga, ¿listo? Dale. Una, dos, tres, venga. ¡A mí primero! ¡A mí primero!
¡A huevo! ¡Gané! Vamos a darle un fuerte aplauso para el ganador. ¡Venga! Fue Falcón el ganador de este. ¿Les gustaría otra parte de 100 mexicanos? Dijeron, déjalo aquí bajo la caja de los comentarios. Queremos otra parte con más integrantes que faltaron del crew. Estuvo bueno, eres el ganador. ¡Campeón! Así que amigos, hemos llegado al final de este video. Ya saben, cada martes de 2:30 a 3 de la tarde estamos subiendo video. Y no se olviden de activar la campanita y regalarme un like. Es totalmente gratis. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey, pinche Falco, güey! ¡Ey, dudaron de ti! Mira, y saliste el campeón. ¡Mira, que vamos a blanco, no, este verga!